a muchas entidades que al final también son personas. El apoyo que nos han dado a este proyecto que hoy comienza a andar y que esperemos que tenga una larga vida. Sabemos que corren tiempos además muy difíciles y vamos, recibimos con un cariño tremendo que haya gente que esté dispuesta a apoyarnos sin esperar además nada a cambio. Así que queremos dar un aplauso y un abrazo con mucho cariño a la Escuela de Educación Infantil Pisquito, que está aquí en la calle Cano. Ana y Gustavo, una vez más, que están apoyando. Muchas gracias. A la empresa Reales Seguros de la calle Canaleja, y en su nombre a Carmelo Herrera también, un aplauso grande. Al Vital Suite, Hotel y Spa, y a Lorenzo Ortega. Porque el otro día, por suerte, pudimos disfrutar de una salita de spa y que se fue. Y de un entrecot. Y una buena comida. ¿Qué pasa? Que somos cantautores, entonces no estamos acostumbrados al spa. Somos más de darnos masajes entre nosotros. Pero mañana estaremos acostumbrados al España, Maru. Claro. Maru, bueno, que pues también... yo debo decir que tengo, yo tengo mal rollo. Bueno, sí, puedes seguir con el agradecimiento. Yo ahora, sigo. A Bubilla Golf y en especial a Tono también, un abrazo grande con mucho cariño. Y a sus hijos que están por ahí, también los quiero mucho, a Fernando y a Quique. ¿Cómo no? No sé si ustedes ven, igual que decía Marwan, que nosotros estamos más acostumbrados a darnos los masajes entre nosotros. Estamos acostumbrados también a tocar en bares con humo, con escenarios que a veces están cayendo por los lados. Así que hoy es un lujo para nosotros contar con esto, con esta escenografía maravillosa. Y de verdad que quiero que den un aplauso enorme por el curro y el cariño que le ha puesto a todo esto. A una artista que además es muy amiga nuestra. Y de verdad que sí, un beso grande y mucho cariño para Susana Requena por su trabajo. Y ahora, bueno, yo como hablo mucho de ella y he hablado mucho de ella, pues... Yo creo también que estos se mojen un poco, ¿no? ¿Chico? ¿Falta alguien? Cuando uno se da cuenta que funcionamos, caminamos sin productoras, sin sellos discográficos y trabaja contigo personas que desinteresadamente y con muchísimo amor se curra todo lo que es la promoción, todo con tanto cariño y con tanto anhelo, pues quiero que reciban con un fuerte aplauso a Tere, por favor. ¡Qué organizadora de todo este concierto! Cuando decimos todo, ¿eh? Si no fuese por Tere, no hubiésemos podido grabar. Y lo peor de todo, convivir una semana entera con nosotros, manejarnos, llevarnos, traernos, tirarnos de las orejas, darnos mucho cariño también. Así que Tere, gracias. Ha demostrado ser una increíble gestora de egos, de cantautor. Y nos ha cuidado y nos también, ha cuidado. Y es que no quiero que se me olvide nadie, de verdad, muchas gracias a Melania por la ayuda que me ha brindado. Hablará de también localizar a muchas cosas también, porque está siempre ahí apoyándonos. Un beso grande a Melania, de verdad, y muchas gracias. También a Clara, que es la Santa Araya, que estaba por aquí también haciendo fotos. Y también, ¿se olvida alguien, chicos? Yo les quiero dar las gracias a ellos, porque yo me he colado. Y no, fuera de peña. En esta ciudad es la ciudad, quitando Barcelona y Madrid, es la ciudad la que mejor me va a nivel cantautor, ¿vale? O sea, que viene a verme gente y esas cosas. Estoy igual parezco un mameluco diciéndolo. Pero voy a decir por qué es. Y es sobre todo por gracias a este señor que está aquí. A Luis, que me ha traído a cantar muchísimas veces cuando a mí no me venía a ver absolutamente nadie. Entonces, gracias a él, yo ahora vengo y viene a verme mucha gente y esas cosas y se agradece. Y hoy, muchísima más, gracias a los tres. Así que yo vengo gracias con, a ti, Maru. Un poquito de culpa, así que quiero que le deis el aplauso gigante a ellos, por favor. Yo también quiero decir, pero ya en este momento, porque ahora Maru está aquí y está en casa, pero también me emociona a mí y creo que también a Sergio, que nosotros llevamos ya un tiempito fuera. Y de verdad que Maru es una de las personas que más nos hace sentir como en casa en Madrid, que nos está apoyando, que nos cuida, que nos quiere y que nos abre siempre su espacio vital y su espacio musical. Así que yo también desde aquí, Maru, te lo agradezco con todo mi corazón. Dice Maru que la historia de Bar al final lo hace con él.
Lo que yo estaba diciendo antes es que me jode un montón mañana tener que ver la final de la Copa del Mundo sin mi sillón rojo. Porque hoy cerramos esto aquí y no puedo venir a buscar mi sillón rojo hasta el lunes. Y llevo viendo todo el Mundial aquí, gente que lo sabe, que me he perdido 3 partidos del Mundial, nada más. He visto todos en ese sillón rojo. Y mañana, el día más importante de la Española, tengo que sentarme en una silla madera. Mira. A ver, yo sé que no te piensa, pero un día como mañana, que es la primera vez en la vida que vamos a vivir un partido de estas dimensiones, ¿no? De este. Luis, da igual, aunque estás haciendo el pino todo el partido, si España gana el Mundial, tío. También es verdad. Va a ser increíble. Ahora es cuando ya empezamos a aparecer unos freaks. El agradecimiento más importante de todo, yo creo que es a todos vosotros por haber venido, claro. Así que si os queréis dar un aplauso a vosotros. Gracias por apoyarnos, ¿verdad? Gracias. Naciste sobre un sucio trapo entre. ¿Tú prefieres salir con todo el mundo o...? Una favela de Brasil naciste. Con la cruz del pobre a la espalda. Antes se tropezó. Con un cartón como cojín naciste y te bautizaron con hambre. Y te apetece. Tú como quieras, si quieres que te acompañe a ti, luego venga a buscarla a ella, en medio de la canción, lo que sea, mami, o luego va a salir todo el mundo. El pegamento no dio tregua, creciste del calzo aunque era en el alma, donde te salían las durezas, creciste sin más profesor que la calle, sin más ley que la de la fuerza, creciste y te quedó 3 tallas grandes. Lo que sucedía en la acera, tus sueños tenían forma de balón. Vigila tus pasos, pues vendrá el escuadrón. Niño vagabundo es carne de cañón. Meninos Tarúa, tus sueños tenían forma de balón. Vigila tus pasos, pues vendrá el escuadrón. Niño vagabundo es carne de cañón. Meninos Tarúa, viviste teniendo solo una alegría. El mundial que ganó Brasil, viviste creyendo que el destino en la vida solo consistía en morir. Viviste con la palabra presentada, no te fiabas ni de ti. Viviste no dejando que te pisaran. Golpeaste por no recibir. Tus sueños tenían forma de balón. Vigila tus pasos, pues vendrá el escuadrón. Niño vagabundo es carne de cañón. Meninos de Arrua, tus sueños tenían forma de balón. Vigila tus pasos, pues vendrá el escuadrón. Niño vagabundo es carne de cañón. Meninos de Arrua. Sangre que nadie cortó, moriste un niño viejo que andaba jugando a nada y perdió, moriste y nadie te echó en falta, porque otro menino nació. Tus sueños tenían forma de balón, pero se pinchó el día que llegó el escuadrón. Meninos de Arrua, tus sueños tenían forma de reloj.
pero se pinchó el día que llegó el esclavo a mí.